Okay, hello everyone, my name is Julian Andresoni. Today we're going to broadcast and present our topics introduction, our course introduction. So let's start. Bien, tenemos course explanation, class rules, platform explanation, model one tasks, and final comments that we can have in our course. Entonces, para arrancar, Tenemos nuestra explicación del curso, algunas reglas, la explicación de la plataforma. Tenemos personas nuevas en la UMB virtual, así que esto es importante para que puedan ver cómo funciona el curso de inglés. Tenemos también la explicación de las tareas y cuáles son las diferencias entre tareas del módulo 1 y unos comentarios finales ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos que nuestro curso. Eh, se desarrolla a través de módulos, ¿sí? A través de los módulos y está eh, pues almacenado en diferentes módulos. El módulo temático es el módulo número uno. Listo, ya vamos a ver cómo se ve ese módulo directamente en la plataforma Canvas. Nuestro curso va a, a, a ser desarrollado durante ocho semanas. We're going to have eight weeks course and Um, each week we are going to present one activity. Listo. Para cada semana vamos a estar presentando una actividad calificable. Listo. A ver. Sí, por acá, admitir a todos. Gracias. Thank you so much. Guys, let's have a look on Canvas on our cars. Mm. Si en algún momento tienen alguna inquietud, porfa me lo hacen saber y podemos ir trabajando en ello. Listo, nuestro curso de inglés tiene la mayoría esta misma estructura. Vamos a entrar de pronto a inglés básico, miremos inglés preintermedio que es uno que es el único que es diferente, pero todos van a poder ver igual. Básicos preintermedio. Listo. Hola, entonces. Teacher. Hola, <laughs> ¿cómo vas? Bien, en eh, nuestro curso de inglés preintermedio, intermedio me cierro por acá, eh, tenemos, este es el módulo de eh, la página de inicio, en la página de inicio pues hay una explicación breve del curso y también les incluimos como las asignaturas equivalentes, ¿sí? Dependiendo del programa académico. Si el programa académico de cada uno no está en esta lista y tienen todavía dudas de si, si es esta la materia que equivale o no, me pueden enviar un correo y yo les, les saco de la duda. Entonces, por ejemplo, para psicología, este curso de inglés preintermedio se llama inglés 3, ¿sí? Pero los contenidos son estos mismos para administración logística y todos los programas de logística como el técnico profesional en transporte terrestre de carga o el tecnología en gestión. Eh, Tecnología en, en bueno, tecnolo, tecnólogo en gestión logística, ya lo olvidé el nombre, pues también es este mismo. O el profesional en administración logística también tiene este mismo nombre, la asignatura de inglés 2. Entonces, es para que ustedes sigan. Luego tenemos la estructura temática de lo que vamos a estar viendo en nuestro curso. Y finalizamos con este resumen del curso. Aquí que es como un resumen de las fechas con horas de horas límites que nosotros tenemos para hacer. En este caso, por ejemplo, estamos arrancando con esta que es Introductory Synchronization. Tenemos para el día de hoy a las 12. Estamos trabajando en ella. Listo. Luego también esta misma semana tenemos Diagnostic Activity. Luego tenemos Introduction and Socialization Forum. Listo que es para estar desarrollando. Entonces, aquí me va saliendo la fecha, límite para presentación de esas actividades. ¿Listo? Entonces, esta semana, por ejemplo, vamos a estar trabajando en estas dos actividades. Diagnostic Activity and Introduction and Socialization Forum. Estas no son calificables, digo, Tienen nota, pero pues no suman para mi nota final del curso. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un calendario, ¿sí? Mm, que tiene como resultados algunas fechas. Esas fechas. Es porque algo pasa conforme a las actividades que tenemos organizadas. Normalmente abrimos las actividades los miércoles y las cerramos el martes de la siguiente semana. Es decir, tenemos toda una semana para desarrollar las actividades. Sí, entonces, porque he tenido casos en los que me dicen, profe, lo que pasa es que me enfermé el lunes y el martes, entonces no puedo presentar la actividad. Pero ya tuviste toda una semana para hacerlo, así que Tú te vas organizando con tus actividades del curso, pues de todos tus cursos, ¿listo? Bien, aquí también tenemos una ponderación de, los, eh, de las actividades que nosotros tenemos para desarrollar. Por ejemplo, esta Diagnostic Activity, aunque tiene una nota, la ponderación sobre mi calificación final del curso es cero. Es una actividad netamente de diagnóstico y la idea con esta actividad es que hagamos como una autoevaluación. Luego tenemos las actividades calificables, ¿sí? 1.1, Learning Activity, todo lo que diga Learning Activity, 1.1, 2.1 y 3.1, son actividades de aprendizaje. Esas actividades de aprendizaje son talleres. Podemos entrar y salir a los talleres cuantas veces queramos, siempre y cuando no le demos clic en entregar, vamos a poder en, pues, entrar cuantas veces lo necesitemos. Por aquí me escribieron. Profe, en mi caso yo ya vi inglés intermedio, no, pero me lo volvieron a habilitar. Tú me enviaste un correo, creo que yo te lo contesté, Diego, si no estoy mal. Desde administración de empresas, si no estoy mal, ¿cierto? Ya, eh, pues estamos, si ya la viste, si ya la vi, fue el semestre pasado, yo la vi en el 2019, dice 1904. Eh, en ese caso. Tienes que escribirle a tu director de programa, que es dir.administracion.umv.edu.co y él te ayuda para hacer la, la revisión. Igual yo ya le reporté a él para que revisen cómo se organiza. Listo. Tenemos entonces acá eh, las actividades de aprendizaje. Ah, bueno, entonces la 1.1... La 1.1 son esos talleres. Con los exámenes, assessment activities, estas no tenemos esa facilidad de entrar y salir cuantas veces lo queramos. ¿sí? En cuanto nos sentemos a hacer un quiz, nos sentamos y lo terminamos. ¿sí? Tenemos ahí que hacerlo hasta que terminemos de hacer los 75 minutos, incluyendo el speaking, incluyendo todos los componentes de comprensión y producción. ¿Listo? Eh, bien. Con eh, pre-intermedio, solamente con los que tengan inglés pre-intermedio, inglés pre-intermedio, así, no los que tienen básico uno, no los que tienen intermedio, no, solo los de inglés pre-intermedio, que es eh, más o menos, más o menos el cuarto nivel de inglés. Eh, en unos programas puede ser el tercero, en otros puede ser el quinto, sí, más o menos. Entonces. El que tenga aprendizaje intermedio les va a salir esta actividad que se llama Manual Overview Test, MOD. Esto es una evaluación que aplica la universidad, es una evaluación institucional que aplica la universidad. Y en esa evaluación lo que hacemos es monitorear cómo vamos en, progre en el progreso de convertirnos en nivel B B2. ¿sí? Entonces, obligatorio que lo hagamos solamente durante la semana que está programada esa actividad. No va a haber más plazo ni antes ni después ni nada. Solamente, que me es que tuvo una un, enfermedad. Eso, mire, más reversa tiene, mejor dicho, un cohete cuando ya lo lanza, ¿listo? Entonces, pilas, programen esa semana el MOD, los de pre-intermedio, presentan el MOD. No después, no antes. ¿Por qué? Porque es una prueba que se aplica en toda la universidad al mismo tiempo. Entonces, no se puede que hay, que es que fulanito, que es que nada, ¿listo? Entonces, pilas por ahí con eso. Esa prueba no la manejamos directamente en el centro de idiomas. Se la maneja la vicerrectoría de calidad. Por ello, todo lo que tiene que ver con esa prueba tiene que ser muy dentro de esas fechas. No dejen para el domingo, para el. Sí, déjenlo para dentro de la semana regular. Con eso, si algo les pasa, yo los puedo ir guiando. Para preintermedio, ojo. Si estoy comenzando en la universidad, pues no, no voy a preintermedio, estoy en básico 1, por ejemplo, pues ya le, después de básico 1 sí básico 2 y luego preintermedio. Pero pues no, solamente para los de inglés preintermedio es esta prueba por ahora. Todos los demás les va a parecer exactamente lo mismo, pero sin este Manuel Overview Test, incluyendo a los de intermedio alto 1. ¿Preguntas hasta este momento adicionales a lo de Diego Torres? Tal vez no, tal vez sí. Ah. Ok, listo. Seguimos aquí. Vamos, pasamos de página de inicio, vamos a módulos. La recomendación es que todo se visualice a través de módulos. ¿sí? Todos nuestros contenidos los visualicen a través de módulos. Bueno, el módulo 1 de inducción, aquí tenemos la bienvenida institucional. Ustedes pueden ingresar ahí para que hagan una pues, evaluación, eh, revisen todo como es la, la bienvenida institucional cuáles son nuestros principios rectores en la universidad. ¿Sí? Si tenemos alguna duda de cómo se hace algo en Canvas, porque repito, aquí todavía hay personas, hoy estamos aquí también con personas que es su primer contacto con la universidad virtual. Entonces aquí tenemos de pronto unos instructivos en video muy sencillos que nos ayudan de pronto a organizar las cosas y ver qué estamos necesitando. Eh, y también tenemos el foro de presentación y socialización. Con el foro de presentación y socialización, la idea es que nosotros ya vayamos desarrollando aquí las actividades para que nos presentemos, sepamos con quiénes estamos aquí trabajando, siguiendo este, este, este modelo que yo les dejo por acá. Eh, también está como la información de contacto mía, y ustedes pueden revisarla cuantas veces lo necesiten. Eh, bien, no es calificable. Está dentro de las cosas para hacer, pero no es como tal calificable. Listo. Tenemos en eh, Didactic Guide, vamos a tener el plan de curso, las competencias del curso y muy importante las actividades, el plan de eh, curso y las actividades que vamos a desarrollar. También tenemos el, las normas APA y las de Netiqueta. Netiqueta es como más o menos unas normas que nos rigen cuando estamos en estableciendo comunicaciones en entornos electrónicos sí como por ejemplo siempre importante saludar no usar mayúscula sostenida porque denota estar gritando a la otra persona entonces cosas así para que estemos revisando vamos a mirar este que es muy importante activorse esquerrulos ahí vamos a encontrar eh, toda la, la coordinación de nuestras clases listo Aquí vamos a tener entonces los, las fechas muy importantes. Entonces, tenemos el módulo, que nada más es uno, eh, la actividad, el porcentaje sobre la nota final que tiene cada una de las actividades, la fecha en que se inicia, la fecha en que se termina, las eh, acciones que yo desarrollo como docente ¿sí? para cada una de las actividades y el tiempo que se estima debe estar desarrollando el estudiante cada actividad. Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Introduction Forum, Si ¿sí? no tiene nota, ¿sí? no tiene una calificación como tal, no tiene un peso sobre la nota final, y la fecha de inicio y fecha final. ¿Listo? Esto de aquí se me fue, no va nada de esto. Perdón, venga, lo cambio. Ah, si alguien tiene eso, pues no, no hay nada. Perdón. Ahí está. Eh, bien, tenemos entonces eh, la actividad de diagnóstico, se inicia desde el 19 de julio y tenemos máximo hasta el 27 de julio para presentarlo. La idea con esta cual es que ustedes vean cuáles son las cosas que deberían estar desarrollando y que en este momento, pues, como están en cada una de las, eh, de las habilidades, ¿sí? esas son cosas que ustedes ya deberían pasar 5 sobre 5. Pero si no, digamos, me saco un uno, yo, uy, no, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces me toca mirar y echarle un repaso a los cursos anteriores si es necesario. Bien, luego las actividades, como ya les había explicado, 1.1, 2.1, bueno, todas estas, y su fecha de inicio y fecha de cierre. Bien, algo que les quiero comentar: a partir del 28 de julio, todas las actividades calificables. Excepto el manual overview test para los de preintermedio, pero todas las demás van a poder presentarse. Si hay una persona que siente la capacidad de poder desarrollar todas las actividades en esta semana, en la semana entrante, la puede hacer, pero ya vamos para allá, digamos, lo puede hacer. Todas van a estar abiertas independientemente de esta fecha que dice aquí a partir del 28 de julio y se van a cerrar todas hasta el 7 de septiembre. Es decir, yo les dejo la libertad para que ustedes decidan en qué momento se sientan y las desarrollen. ¿Qué pasa? Esta es la fecha como tal de entrega de cada actividad. Si hay una persona que me entrega esta actividad 1.1 después de esta fecha que es el 3 de agosto, ya no se le califica sobre 5, sino sobre 4. Entonces, porque pues la idea es que tengamos esa flexibilidad, pero pues la flexibilidad, si yo me extiendo de la flexibilidad, pues que pues ya tengo que asumir otros temas y ya puede ser, por ejemplo, como que la nota no es sobre 5, sino sobre 4. Ahora, que yo digo, ay, esta actividad 2.1, no, yo la presento antes del 11 de agosto. Listo, la puede presentar, pero eso no significa que yo me obligue como docente a calificársela antes de la fecha. Es decir ustedes cuentan a partir de este, esta fecha límite que está aquí, máximo siete días, yo tengo que hacerles la calificación de esa actividad. Es decir, si una persona me presenta todo, esta última actividad, por ejemplo, que vencía hasta el 31 de agosto, me la presenta ahorita en julio, yo hasta el 31 de agosto comienzo a calificar esta. Entonces, cada quien asume que si lo hace antes, muy bien, pero... Si yo tengo tiempo, de pronto se los califico. Pero si no, lo normal es que a partir del 31 de agosto yo les comience a retroalimentar. Yo les envío mensajes. Cada vez que les retroalimento, les escribo un comentario. Todo lo que ustedes me escriban ahí, la plataforma no me lo informa en comentarios de las actividades. Entonces, pues, no es válido. ¿Listo? Porque, pues, no me informa. Entonces, a veces mi cuenta me dice cierra el curso y dice un estudiante, pero yo le escribí toda comunicación me la envían a través de correo de Canvas o pues a los diferentes medios de contacto que ya vamos a hablar de eso en un momentico. Y tenemos las sesiones sincrónicas, aquí está como el resumen de las sesiones sincrónicas que vamos a estar desarrollando con sus fechas cada una pues, es diferente para, para ustedes, excepto la de inicio y la de final, porque pues ahí decimos lo mismo para todos. Pero la de explicación temática, que es la de la mitad, esa sí cambia para cada uno de ustedes. ¿Listo? Para que revisen ahí específicamente cómo se va a hacer. Ante este tema de las fechas, calendario de actividades y demás, ¿existe alguna inquietud entre todos los que estamos aquí participando? Adriana tiene la mano levantada. Adriana Jerez. Adriana, te escuchamos. Juan Rafael dice que no tiene ninguna duda. Adriana. Bueno. Pasamos al siguiente módulo que es actividad de diagnóstico. Aquí simplemente para que presentemos la actividad de diagnóstico. Entramos ahí, la pueden ver, pueden ver los resultados, pueden ver cómo nos organiza y demás. Eh, pueden ver los resultados, pueden presentarla varias veces, eh, es cortica, así que la pueden hacer en cualquier momento. No es calificable, no es que yo vaya a mirar, ay fulanito llegó en tal nivel, no. Para que lo hagan, cada quien sabe en qué nivel va. Bien, con el módulo 1, aquí es donde está el grueso de nuestro curso. Vamos a tener entonces una presentación del módulo. Sí, algo que se va a organizar ahí como para que ustedes eh, sepan de qué se trata el módulo. Luego tenemos unas eh, lecturas, tenemos aquí unos readers y el reader 1 me sirve para hacer las actividades 1.1 y 1.2, todo lo que comience con 1. El, el reader 2 me va a servir para todo lo que comience con 2, 2.1, 2.2 y hasta el 2.3 también. Y el Reader 3 me va a ayudar a todo lo que arranque con 3, 3.1 y 3.2. ¿Listo? Así es como está organizado. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos unos eh, materiales en PDF para que ustedes puedan ir leyendo, puedan ir organizando sus ideas. Este es como el primer contacto que vamos a tener ahí con, con los temas de cada uno de los niveles. Hay unos que están más bonitos, otros, pues de pronto nos falta embellecerlos un poco, pero en general tiene la información en texto para que la podamos ir leyendo. Tenemos supporting material. Este supporting material es como un eh, eh, material que se deja para que nosotros podamos ir leyendo la información. Espera una vez. Tengo problema de activar el audio. Entonces, tranquila. Si quieres, Adrián, escribes tu, tu pregunta o lo que quieras consultar y, y ya te leemos, ¿vale? Ayúdenme a aceptar a los chicos que van llegando. Bueno, tenemos aquí Supporting Material. Aquí tenemos como unos infografías que hemos desarrollado para que se puedan entender algunos de los temas que son claves para el curso. Tenemos varios, ahí están los nombres. Y también tenemos, por ahí ya escuché. Ya escucho. Pedro Nel, sí señor. Pedro Nel, adelante. No profe, acaba de entrar. Ah, bueno, listo, gracias, bienvenido. Qué pena. Bueno, ten, ten, tranquilo, si quieres puedes cerrar el micrófono mientras tanto. Tenemos grammar explanations que están ahí en, en en PDF también, en unas infografías como para que sea más fácil para resumido y fácil para entender. También tenemos de pronto algunos juegos de vocabulario, sí, algunas eh, en algunos eh, niveles tenemos videos con explicaciones. Bueno, para todos hay. Entonces, ahí también tenemos esa información. Y complementary material, lo que tenemos en complementary material son textos, libros de texto que nos ayudan a que nosotros hagamos como una práctica. No los vamos a exigir que los lean para ninguna de las actividades, sino que es de pronto, ah, yo quiero de pronto, no sé, trabajar sobre hipótesis. Entonces, lo que vamos a hacer es... Ah, yo les sugiero, o nosotros les sugerimos, que vayan y miren de pronto estas actividades o este libro que está allá, que nos va a ayudar de pronto a hablar de hipótesis. Pero no es que para tal actividad tengan que leerlo. ¿no? Digamos como si ya terminan, pues que de pronto quieran hacer una práctica, ese material se lo sugerimos ahí. Bien, y actividades calificables, entonces acuérdense que estas que tienen el lapicito 1.121 .1, 1 y 3.1 son talleres, pueden entrar y salir cuantas veces quieran. Eso sí, no le den clic en entregar hasta que todas las actividades ya estén listas. ¿Por qué? Porque son un poquito extensos. Ahí tenemos actividades de todo tipo, de eh, escucha, de, de hablar, de, de pronto de escribir, de pronto de completar oraciones, de hacer matching, bueno, cosas diferentes. Y las evaluaciones, es así, apenas entremos como tal, assessment, assessment, eh, assessment, y esta que es el Manual Overview Test. Eh, apenas entremos, te, nos comienza a correr un timer, un tiempo hacia atrás, 75, 74 minutos, 73, ¿sí? Entonces, eso significa que yo tengo que estar sentado ahí haciéndolo porque es una evaluación. Con esta 1.1.2.1 .1, 1 y 3.1 tenemos dos intentos de presentarlo con el examen, si ¿sí? solamente uno. Listo. Y terminamos con la sincronización. Aquí van a estar guardadas las sesiones sincrónicas para que nosotros eh, las veamos. Voy a guardar el video de esta sesión sincrónica directamente acá, entonces ustedes entran y van a poder ver aquí el video. Este es el enlace para ingresar, pero pues ya ustedes ingresaron por, pues digamos, a este. Eh, bueno, la sesión del tema y la del cierre que va a ser el 10 de septiembre. Con los grupos de inglés tenemos este, eh, este enlace para que veamos como tal tutorías. Estas tutorías eh, son, digamos, netamente libres. Podemos ingresar los miércoles a las 12 del mediodía. Y ahí, pues, me pueden preguntar de cosas, nos podemos encontrar, pero no es como tal una clase, ni es obligatoria, ni tampoco es obligatorio que yo le deje grabada. Entonces, eh, pues, de pronto, para que ustedes sepan que... Eh, si sí, ahí están esos espacios para que podamos hablar de temas del curso o si de pronto quieren hacer alguna práctica yo les propongo unas, algunas actividades y eh, podemos ingresar a través de ese enlace para desarrollarlas una sola hora a la semana listo dice Cristian cuando realizamos los dos intentos prácticas que nos la permite usted tomar la nota más alta siempre Sí, <laughs> con las actividades de aprendizaje sí. Yo les dejo la más alta. Pues se supondría que si tenemos dos do, dos intentos, pues lo ideal es que ojalá mejoremos, que al menos mantengamos las actividades que ya tenemos con buena puntuación y que pues las que nos quedaron mal en el primer intento, pues el segundo pues mejore. Pero he visto casos en los que pasa al contrario. Eh, las respuestas re verdaderas se las dejo ver hasta después del 12 de, del 8 de septiembre creo que es la última fecha ¿por qué? porque mientras tanto pues la idea es que ustedes desarrollen las habilidades, no que me, no que me hagan trampa ni se hagan trampa a ustedes ¿sí? entonces, persona que quiera ver respuestas correctas, pues toca esperar hasta que todo el mundo termine y pues o le doy el plazo a todos o no se lo doy a ninguno entonces prefiero dárselo a todos y que veamos todas respuestas correctas no de los parciales, de las actividades de, de aprendizaje el día después de que todos terminen, el 12 de, de septiembre. Cindy tiene la mano levantada. Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí, señora. Eh, profesor, qué pena. Eh, de lo que usted comentaba, de que las actividades estaban abiertas desde el principio, pues para presentar, ya sea pues antes de la fecha límite ah, o... Si sí, están en la capacidad de presentarlas todas eh, antes de las fechas, eh, yo entro a mi actividad, yo estoy en. Desde el 28 en de julio. Intermedio. Ah, Compañeros. ok. Uh -huh. Ah, listo, es porque no estaba habilitada, Estar era la duda, profesor, muchas gracias. Desde el 28, sí, señora. O sea, todo va a estar habilitado, yo les di, lo primero que les dije, desde el 28 hasta el 7. Ah, ok. Listo, ¿no? Mientras uh -huh. tanto, sería ir revisando el material de estudio, pues, para presentar la actividad. Y, y la actividad de diagnóstico y el por representación. Importante ¿Listo? lo que sí, acabas sí. de decir. No se lancen a hacer la actividad sin antes leerse el material de estudio, sin antes ver la videoclase, ¿sí? Es la videoclase en la que yo les explico los temas. Eh, porque se van a ciegas, es decir, pues no es justo con ustedes que ustedes se hagan eso a ustedes mismos. Yo lo, A mí lo que me importa es presentar la actividad, ¿no? Véanse todo el material, léanlo. Si tienen dudas, consulten otras fuentes. Hay mucha documentación en Internet. Si de pronto quieren alguna eh, explicación específica, pues me la piden y yo con mucho gusto les digo, mire, véanse este video o reunámonos y, y yo se los explico, ¿sí? Pero no se lancen a hacer las cosas sin leer porque pues básicamente se están engañando ustedes mismos. Y van a tener una mala calificación si no pues manejan el, el tema. Listo. Vamos para anuncios. así no sé si quedan más manos levantadas. Eh, Juan Rafael, sí, señor, cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo estás? Discúlpame. Eh, acabas de decir que hay videoclases. ¿Me puedes hacer el foro y me muestras dónde es? Porque es que en, en ocasiones pasadas. Eh, no las he encontrado, Listo. entonces me sorprendí, me sorprendí que dijeras que hay videoclases porque yo en otros módulos, pues estoy en el intermedio, pero Uy. en el semestre 2 no me, no me he fijado, perdón. Uy, no, me sorprendes, me, me hieres, sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, entonces ya lo dije, pero te lo repito, aquí abajo hay un módulo que se llama Synchronous Sessions, ¿sí? ¿Sí? ahí están las, las sesiones sincrónicas, mira, tan, ya, ya, pues ahorita ya, ya, no sí. las hemos hecho, pues si entras ahí, pues no va a haber ningún video, sí. pero están los enlaces para que te conectes a esa hora que está ahí explicada en ese sí, horario. Tú hablas, tú, ¿Sí? Sí. Y después de que se transmitan, si no pueden estar, pues yo les dejo el video ahí guardado. Ok, ahí ok, está. ok. Ya, ya. Ah, no, 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 listo, no. Eso sí lo entendí, no, perdóname. No, es que había entendido, perdón, te entendí mal. Entonces pensé que dentro de cada módulo había una clase diferente a esa. A esa um reunión sincrónica que haces, eh, eso, eso es lo que me perdóname. Pero acá yo les dije que de pronto, y acá en supporting y material, de pronto hay unos cursos en los que hay unos videos explicativos. Okay, okay. Pero es adicional, lo, lo legal, ahí sí, lo legal lo que estoy yo obligado es hacer estas sesiones sincrónicas. ¿sí? Esto de tutorial ni siquiera es obligatorio, es que a mí me nace hacerlas. Entonces, si quieren ingresar, pues bien. Ya, ya vamos a ver qué otras cositas hay por ahí. Gracias. Listo. No se los dejo acá por conferencias. No manejo Big Blue Button, manejo Teams. Listo. Siempre va a ser por Teams. Por eso está escondido ese icono. Ustedes no lo van a poder ver. Siempre se van por Synchronous Sessions. Listo. Estábamos en Anuncios. Aquí en Anuncios, desde luego, yo les voy a, a, a presentar algunas cosas. Eh, de pronto, algunos recordatorios. De pronto, esta de las tutorías. Pero este Welcome es el del eh, donde están las reglas del curso. Entonces, por favor, léanse esas reglas. Ya les debió haber llegado a sus correos hoy. Eh, hoy miércoles ya les debió haber llegado a ustedes este, este anuncio para que ustedes lo lean. Ahí están como todas las reglas de lo que nosotros proponemos acá para el curso. Entonces, revísenlo. De nuevo están mis datos de contacto. Prefiero siempre que por bandeja de entrada me envíen sus, sus mensajes, pero específicamente con ustedes vamos a tener un grupo de WhatsApp. Yo voy a abrir un grupo de WhatsApp y se los les voy a enviar un enlace de pronto esta semana o de pronto la próxima, para que si quieren unirse ahí pueden hacer también sus preguntas, pueden compartir, pueden de pronto digamos hacer un, un espacio más ameno y próximo si quieren hacerlo. Desde luego pues yo tengo un horario laboral. <laughs> Entonces sería como chévere que no me escriban el domingo a las 12 de la noche. Pero de pronto, yo trato de contestarles lo más pronto que pueda. Si de pronto me les demoro una o dos horas, pues por favor, discúlpenme. Pero, pero pues vamos a tener ahí ese espacio. Muy chévere para que lo puedan hacer, puedan comunicar y demás. Yo les envío un anuncio con el, con el enlace para que ustedes se unan al grupo. Bien. Eh, calificaciones, pues eh, aquí no me sale con la vista de estudiante, pero van a salir las calificaciones. Ustedes van a salir como, a ver, eh, perdón, eh, individual. Le sale algo así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Digamos así. Le sale así. Chas. Deben tener en cuenta el porcentaje. Miren que la actividad de diagnóstico no tiene porcentaje y por ello yo no les abro la actividad de diagnóstico para que la presenten cuántas veces, digamos, después del plazo, no. Ya dedíquense, si llegaron tarde al curso, si por algún motivo o algo, pues si ya no la hicieron, pues no la hagan, ¿sí? No la hagan, tranquilos. Eso no se califica. Dedíquense mejor a las actividades calificables porque es bastante material que hay que leer. Entonces ahí está la información para que ustedes comiencen a presentar les va a salir la calificación en puntuación y qué porcentaje es por aquí abajito les va a salir un botoncito que dice calificar basado solo en las tareas eh, considerar solo lo calificado si ustedes se lo quitan a, van a saber en tiempo real cuál es su nota acumulada del curso ¿sí? con lo que esté pendiente digamos ay no yo voy hasta aquí ya entregué todo esto quiero saber cuánto llevo de nota le quitan ese chulito. ¿Por qué? Porque es que si no se los quita, pues solamente le promedia esas, pero pues cuando yo termine de calificar todo, pues le voy a poner su cero y pues su nota va a cambiar, desde luego, porque no ha entregado lo demás. Entonces, para que no se hagan el pajazo mental de que, ay, qué bien voy. ¿Listo? Bueno. Eh, en personas, vamos a poder ver toda la lista de, de compañeros que tenemos y ahí también van a poder encontrarme a mí como profesor. Ahí pueden, no sé si puedan filtrar, pero sí van a encontrar el rol de profesor acá. Acá. Listo para que sepan de pronto cómo encontrar la información. Bueno, reconocimiento docente más adelante y biblioteca web virtual. Eso es lo que van a encontrar ustedes. Acuérdense que la biblioteca ustedes pueden ingresar por aquí y no solamente es como un Google para que ustedes encuentren información o algo así, sino que también tienen muchas bases de datos que la universidad tiene contratadas para ustedes. ¿Listo? ¿Cuál les voy a recomendar? Mire, tenemos, por ejemplo, estas que son para los abogados o para temas legales, ¿sí? hay otros que son de puros libros, otros que son de, estas son de, de revistas, por ejemplo. Sí, estos son para los de gestión humana, todos los de especializaciones y demás. Pero les voy a recomendar esta que es EBSCO, Ustedes entran a EBSCO y EBSCO tiene como una colección de otras bases de datos. La que nosotros usamos es English Language Learner y ahí vamos a encontrar textos súper cortos que nos ayudan a que nosotros podamos tener, pues, trabajar en algo, en temas para lecturas cortas. Por ejemplo, un tema podría ser, no sé, eh, Kangaroo. ¿Sí? Vamos a buscar. Kangaroo. Y ahí me encuentra unos libros, de pronto yo digo, ah, bueno, entremos a este. Y entro a ese libro, o es como un artículo pequeño, ¿sí? Me da la, la información del texto, ¿sí? Y en algunos tiene hasta, eh, tiene hasta unas actividades para que nosotros podamos hacer, ¿sí? Vamos a ver. Entonces ahí está para que ustedes puedan revisar y trabajar en eso. Y bien, listo. Eh, terminamos con Canvas. Listo. ¿Dudas a ese respecto? ¿Algo que les haya quedado pendiente? Es que a mi tablero no me aparece el nivel de inglés, pero debe estar asignado para cursar el primer bloque del semestre. Hmm. Adriana, ¿y cómo te llegó este este enlace? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde Yo te leo, yo te leo. No sé si tenga que ver con el examen de homologación que presenté. De pronto, si presentaste homologación, eh, Adriana Jerez Uy, yo no te veo. ¿De dónde? Pero te llegó este correo. Ah, ya. No, pues, desde luego. Entonces, si tú ya firmaste el acta de homologación y todo, ¿cuándo la firmaste? ¿De qué periodo eres, Adriana? ¿En qué año entraste en la web virtual? Y con eso te digo, porque ahorita, ahorita, ahorita como tal no estás, entonces, pues... No sé, y no me acuerdo haberte hecho acta de homologación ahorita, porque yo también hago estas actas de homologación. <laughs> bueno, mientras Adriana nos comenta ahí, sigamos acá. Entonces, las clases, las eh, reglas que vamos a seguir, ya les saben, la tienen allá en el, en el eh, anuncio, pero lo importante es que tengamos, uno, comunicación efectiva y abierta. Eso significa que nos estemos comunicando constantemente entre ustedes y yo, principalmente a través de el, el eh, correo de canvas, pero también vamos a tener el correo institucional, por si acaso algo pasa, pues ustedes me pueden escribir ahí. Yo normalmente trato de cumplir con eso de que en el transcurso de las 24 horas hábiles siguientes, o sea, al siguiente día máximo, les esté contestando su correo. Creo que trato de tenerlos al día siempre, cada vez que me escriben yo les contesto. Sí o sí les contesto. Eh, si llegara a pasar algo que no les conteste o algo, me pueden escribir al correo institucional que es julian.unirroba.edu.co. Eh, y mi número de teléfono de la extensión es el 546-0600 en la extensión 1212. En la jornada de mañana los estoy atendiendo. ¿Listo? Bien. Eh, tenemos que por favor revisen su material de aprendizaje y las instrucciones de cada una de las actividades. Tengan en cuenta toda la información antes de presentar sus actividades. ¿Para qué? Para que no se vayan a ciegas a presentar sus actividades, sino que hayan visto y sepan qué va en cada una de las actividades, qué va un, cuáles son los temas para que ahí sí los puedan desarrollar al otro lado. Y lo mismo si están presentando, pueden devolverse y mirar las otras actividades, ¿vale? Las, los otros materiales. En todo caso. Sepan que siempre van a poder contar conmigo para que los ayude y los guíe. ¿Sí? No les dé pena, miedo y demás enviarme correos. Eso sí, no me lo vayan a enviar el 7 de septiembre. Todo dentro del transcurso del, del, del curso. Bien, las tareas: eh, revisar siempre la, las fechas de entrega. Acuérdense que si lo entregan después, pues ya va sobre cuatro. Entonces ustedes, ustedes mismos son los que tienen que programarse como estudiantes virtuales para decir, tal día se me vence, esta actividad la hago tal día, esta actividad la hago tal otro día, y así para que ustedes organicen su propio cronograma. No esperen a que se les venza para comenzar a decir, es que tenía trabajo, es que en mi casa se cayó un muro, es que, ¿no? Entonces, ustedes organicen su tiempo para que antes de la fecha de entrega, ustedes ya estén al día. Luego... Eh, external Tools and Sources, la idea con esto es que somos estudiantes de gobierno virtual y no nos podemos varar. ¿sí? Siempre, siempre el estudiante virtual tiene que pretender por la virtualidad, por usar los recursos que vienen gratis y que están disponibles en la, en, la, en la red para hacer sus actividades. No es que es que yo aprendí a hacerlo en el cuaderno y ahorita pues es que usted me pide que yo lo haga en tal lado. No, usted siempre la virtualidad es para que nos diferenciamos de los profesionales presenciales a través del uso de la virtualidad que eso ya como uy qué chévere que este señor nos ayuda a ahorrar papel sí cosas así ahora aquí viene todo esto pues también existe eh, el Google Translator sí para el tema de, de inglés si nosotros le descargamos toda la responsabilidad de nuestra producción a Google Translator eso significa que yo no estoy haciendo nada sí eso es como que alguien me está suplantando. A mí me está suplantando Google Translator. ¿sí? Y una suplantación se califica con cero. Entonces, si yo cojo un texto y lo paso a Google Translator, me van a salir de pronto errores que yo como humano sé que no se cometerían. ¿sí? Entonces, persona que se le compruebe, que está pues usando Google Translator o que se está copiando al compañero, o que de pronto coge textos ahí de, de internet y los hace pasar como suyos, es decir, norma APA. Eh, pues cero, ¿sí? Entonces no hay mucho más que decir. Cero, le queden cero. Lo mismo con el tema de la presentación de speaking y demás. Bueno, vamos a lo de speaking porque eso es muy importante, se me ha olvidado. Un momentito antes de esto. Angie eh, Gutiérrez, bueno, aquí ya me comenzaron a... ¿Le puedo redactar un correo? Eh, Adriana, claro, claro que sí. Eh, ¿Me puedes redactar un correo? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Eh, Pedro dice: ¿Qué posibilidades de aumentar los tiempos de desarrollo de las actividades evaluables? Que en ocasiones anteriores me he quedado corto de tiempo, ya que no soy tan profesional en inglés y le debe desarrollar. Bueno, eh, Angie, no se trata de ser profesional en inglés, ustedes están estudiando otra cosa. Ustedes están estudiando cada uno su, su propia carrera. Yo aquí no los estoy formando para que ustedes sean profesionales de inglés, no los estoy formando para que ustedes sepan de, de gramática ni nada de eso, ¿sí? Esto es una formación complementaria y transversal a sus programas. Yo no les estoy exigiendo que ustedes, mejor dicho, me digan que por qué es el posesivo sajón y que por qué no, no me están utilizando, ¿sí? No, eso no, eso no. Pero. Eh, en cuanto a los tiempos, me imagino que estamos hablando es específicamente de los exámenes. los exámenes, eh, déjenme lo pienso, lo que pasa es que nosotros cuando estamos eh, hablando de exámenes, nosotros tenemos que regirnos no solamente por nuestros propios eh, objetivos aquí institucionales, sino también por la métrica internacional. Los exámenes internacionales también nos dictan, por ejemplo, a, a, hablando de saber pro. Tú vas a saber pro no le vas a decir, venga, lo que pasa es que yo, yo estoy formándome como profesional en eso, no sé qué. Yo no soy profesional de inglés. Entonces, a mí me parecería que es que um, ustedes la prueba que hacen como que mejor le demos unas dos horitas más. No, el día que estamos haciendo la prueba, tenemos que someternos a ese tiempo que nos dan ellos. Y a través de hacer los exámenes con tiempo límite de 75 minutos... Yo los estoy a ustedes intrínsecamente formando para que ustedes se acostumbren a que ustedes tienen que cumplir con tiempos estrictos, limitados, que son más que lo que les dan en Saber Pro, para que lo presenten después. Entonces, poco a poco se van a ir acostumbrando a eso. ¿Listo? No se trata de que ustedes me digan aquí por qué es una estructura o la otra. No. Entonces, esa es la intención de que tengamos no. El tiempo libre, como, ay, demórese. Pues si usted quiere demorarse cuatro horas presentando un examen de 15 preguntas, pues demórese las, las cuatro horas. No. Por eso son 75 minutos. ¿Vale? Eh, a, pe, an... Angie. Dice, las tutorías pueden quedar grabadas ya que me gustaría participar por el horario de la semana. Me quedo... Ah, por el horario. Listo. Entonces, yo las, la cohorte anterior, las comencé a grabar y las comencé a subir para que quedaran ahí. Eh, pues sí, y en el grupo de WhatsApp también les mando la grabación. Ya lo he estado haciendo así, pero por favor las personas que estén en las tutorías me recuerdan para que las pueda grabar porque pues, de pronto se me olvida. Eh, bueno, Santiago. Buenas tardes. Una consulta. ¿Cuál va a ser el porcentaje de trabajos y el de parciales? 50-50. Ahí lo pueden sumar y ahí les da 50-50. Por ahora, porque eso va a quedar modificado en algún tiempo. Eso lo van a modificar en la universidad. Eh, bueno. Adriana, comienzo apenas a estudiar tecnología en desarrollo ambiental, hmm, no sé, entonces de pronto está dentro, tengo dos pendientes, de pronto eres una de ellas dos, eh, y si es por eso, entonces no, pues no te van a poner inglés ahorita. Eh, ¿Quién más? Pedro, ¿qué posibilidad de aumentar los tiempos? Listo, ya, Angie, ¿cuáles son las tutorías? Ya, Santiago, buenas tardes, la consulta cuál va a ser? Ya, listo, muchas gracias, Santiago, ya quedó. Creí que era 70-30. ¿Cómo? No, pero es que esta es una asignatura teórico-práctica. Inglés es teórico-práctica. Y teórico-práctica, entonces son 50% teoría, 50% práctica y chas. La teoría se califica y en fin. Bueno, ahí nos da la, la universidad, nos da unos porcentajes. Vamos a mostrarles entonces el, um, el speaking que tenemos ahí, nuestro, nuestro tema. ¿Qué pasa? Que la herramienta que viene integrada para que grabemos el speaking es un poco pesada. ¿Sí? Es un poco pesada y requiere que tengamos un internet así, pero mejor dicho, por ahí yo le pongo 15 o más megas eh, de, de subida para que nos funcione bien. ¿Listo? ¿Qué hacemos con un.? Venga, a ver, alguien de por acá, intermedio 1. ¿Qué hacemos con el, con el examen de speaking? Entonces, como yo les acabo de decir, nosotros somos estudiantes de WebMedia Virtual, yo también, eh, y no nos vamos a varar. No vamos a buscar pretextos para no hacer las cosas, ¿listo? No vamos a, a buscar excusarnos en la tecnología para no hacer las cosas. La tecnología tiene que estar es a nuestro favor, ¿listo? Entonces, pay attention, guys. Tenemos aquí este examen, ¿listo? Ustedes le dicen por acá presentar. Cuando ustedes presentan, la primera pregunta que está ahí y es intencional que salga de primera para que la hagan de primera es del speaking. No la dejen de última, por favor. Y es que me provoca hasta bloquearles estas preguntas. No la dejen de últimas. ¿Por qué? Porque es que esto consume mucho recurso. Entonces, bueno. Aquí, si le doy clic contrario, le digo abrir una nueva pestaña, me aparecen las instrucciones. Sí, ahí me aparecen las instrucciones. Chas. Follow the next instructions in order to record your video. Number one, click on the "Grabar/Cargar medios" button. Number two. Check that the screen is currently recording yourself and your voice. Number three, click on Comenzar Grabacion button. Number four, start recording your oral exam. Bear in mind answering the questions and using the grammar requested. Number five, click on Terminar. Check your video was currently recorded. Number six, click on Guardar. Bueno, y estas son recomendaciones. Entonces, lo técnico. Nos dice que hay que vayamos al botón de grabar media. Listo aquí, cargar o grabar. Hay las dos opciones, cargar o grabar. Entonces, yo le puedo decir grabar cargar que es este, yo puedo arrastrar un archivo que ya tenga de video en mi dispositivo, lo cargo y lo adjunto aquí. ¿Sí? Y lo puedo grabar. Puedo grabar con webcam. ¿Sí? que me saque la cámara, importante que aparezca su rostro, importante, ¿por qué? Porque es que así yo evito suplantaciones, plagio, que estén leyendo texto, ¿sí? Esa es la idea. Si no lo cargan con video, yo se los califico sobre 3.5, que es el equivalente 0.7, ¿listo? Y aquí el micrófono, estoy revisando que me esté cargando, ¿sí? De pronto en eh, este para que yo vea que ahí me está manejando el micrófono. Y le digo, start recording. Esta herramienta es súper pesada. Sí, es súper pesada. Y, y hay muchas personas que tienen sus dificultades. ¿Listo? Aquí tienen la pregunta. Mire, mínimo 30, máximo 60 segundos de video hablando. Porque aquí no es que yo, ay, profe, no tengo cámara y le escribo aquí el texto. Pues eso es cero porque pues, es de hablar a menos que usted tenga una limitación para hablar. Si usted de pronto es, de, de pronto es una persona que pertenece a la población sorda colombiana, usted por favor hágamelo saber. Profe, es que yo, yo soy sordo, yo no, no hablo. Entonces, pues no, este speaking no le vale a usted, porque usted no tiene la capacidad física para hacerlo. Pero si gracias a Dios contamos con todos nuestros sentidos si y estamos bien, no busquemos excusas para no hacer el speaking. ¿Listo? No es que le escriba el texto, pues texto es cero, porque pues, yo le les, les evalúo aquí, la evaluación es oral. Si fuera producción escrita, yo se los diría, haga un texto, ¿listo? Bien, entonces, como alternativa qué hay? Pues usen un repositorio en línea y aquí me van a publicar la dirección pública, ¿sí? No dejen videos en YouTube como ocultos, porque pues entro yo y no lo puedo ver, entonces no hacemos, es nada, cero. Usted puede hacer su video y salir ahí peinarse para el video y todo eso. Pero si no me deja público, pues yo no voy a poder visualizar su video. Así que, cero. Eh, si ay, es que a mí no me gusta YouTube. Pues utilice Vimeo. Ay, es que a mí no me gusta ni YouTube ni Vimeo. Pues cárguelo a Google Drive y déjelo como público y me carga aquí un enlace. ¿Sí? Un enlace que apenas yo le dé clic, yo lo vea usted haciendo. Profe, es que no me alcanzó el tiempo y yo lo hice y se lo entrego aquí por correo. No le vale. Así de sencillo, no le vale. Profes, es que yo se lo dejé como comentario de la evaluación, no le vale. Y va a su cero. ¿Listo? Todo el mundo tiene sus 75 minutos, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Si usted es una persona que por algún tema de necesidades específicas, algo muy especial tiene, déjemelo saber antes de que haga su presentación. ¿sí? Y hacemos un ajuste razonable con bienestar para que todo quede por escrito, de pronto si usted de pronto tiene dificultades para de aprendizaje o algo que usted lo haga especial diferente, la universidad tiene cómo respaldarlo, ¿sí? Pero déjenos saber antes, no después cuando ya se hizo todo y pues no funciona, ¿visto? Y después de que ya hago el speaking, que la idea es que se demore por ahí máximo 5 o 10 minutos, los 15, porque se supone que el resto de preguntas le tomaría 60, este debería tomar de máximo 15 minutos hacer todo eso de cargarlo, grabarlo, no sé qué. Y ahí sí me voy y respondo las otras preguntas. ¿Sí? Que si hay listening, que si hay eh, reading, que si hay grammar, bueno, lo vamos a contestar ahí. Bien. Voy a leer otras preguntas y me cuentan si tienen más inquietudes con respecto a lo del speaking. ¿Vale? Buena tarde, profesor. Consulta en correlación con la asignatura del programa académico. No veo técnica profesional en procesos administrativos. Te, te vas por administración de empresas. Esa es la correspondiente. Eh, profe, otra pregunta. Qué pena. Los parciales también hay preguntas de grabar video. Eso es lo que acabamos de decir. Sí. Sí, tenemos que hacer exámenes de, de, de producción oral, eh, porque es que en inglés tenemos cuatro habilidades básicas, pero hay más, ¿no? Entonces son listening, escuchar, eh, writing, escribir, eh, reading, que es leer, y tenemos speaking. Tenemos la habilidad gramatical que también la evaluamos acá, a través del Language Focus. Listo. Entonces la idea es que yo pues trate de formarlos en lo que más pueda en estas ocho semanas. Bien, bueno, eso ha sido todo. Voy a parar la grabación en este momento.